Entonces, todo el embarazo yo tenía la mentalidad de dar a mi bebé en adopción porque pues no lo quería y no quería encariñarme con él porque pues, estoy muy chica y no sabía, o sea, la responsabilidad que era. Todo el embarazo tuve ese pensamiento. Cuando iba al doctor con la ginecóloga, lo veía en el ultrasonido y pues no quería encariñarme. O sea, sí sentía muy bonito por cómo se movía, por cómo crecía, pero pues no quería encariñarme. Ah, él es el bebecito que iba a dar en adopción, el gordito. Nada más que, no sé, desde que chillaste, me enamoré de él. Primero, nosotros queremos ser una puerta de esperanza. Queremos que se sientan queridas, que se sientan acogidas, que no estén preocupadas por dónde van a dormir, por qué van a comer, por quién las va a llevar al doctor. Aquí pueden dormir, aquí comen, las llevamos al doctor cada vez que se requiere, les compramos sus medicinas, tienen una psicóloga que las atiende semanalmente, tienen una consultora, cada una tiene designada una consultora y esa consultora les va a ayudar a que hagan un proyecto de vida, que ellas cuando salgan de BIFAD tengan una idea de qué quieren hacer, a qué se quieren dedicar, si quieren llevarse al bebé y cómo lo van a mantener, que ellas sean dueñas de su propia vida, que ellas vayan tomando sus decisiones y que ellas tengan la oportunidad de llevarse una vida entre sus manos. Nosotros no queremos que haya una sola mujer en todo el estado de Aguascalientes que no sepa que BIFAG existe y que pueden venir aquí a recibir atención integral. Mucha gente dice, yo no voy a BIFAG porque tienen el concepto de que les quitan a sus bebés y es totalmente una mentira. Yo he visto aquí varias chavas que han tenido sus bebés aquí y todas se van con sus bebés. Hoy muchas gracias a BIFAG porque me ayudó cuando yo pensaba que estaba sola. Y en verdad recomiendo aquí porque es un lugar muy tranquilo y bonito. En estos años, BIFAG ha sido una alternativa de vida para todas esas mujeres, porque las apoyamos para que continúen con el desarrollo de sus vidas y enfrentando la vida de la mejor manera. Aguascalientes, que comenzó desde el año 2000, hemos entregado 71 bebés a parejas y realmente pues seguimos viéndolos y frecuentándolos y vemos que han logrado hacer unas familias excelentes. Que estamos aquí para que la mujer se valore, que entienda y que comprenda el gran valor que tenemos cada una de las mujeres y la belleza que es la maternidad. Yo les diría a todas las niñas que están con un embarazo inesperado, que están con un embarazo no deseado, que están desesperadas, que vengan a la casa BIFAG, conozcan nuestras instalaciones y vean que no tienen que dar nada a cambio, que simple y sencillamente queremos apoyarlas, queremos ayudarlas. Que se animen, que aquí en BIFAG van a encontrar una mano de ayuda que les va a permitir salir adelante con algún problema en el que se enfrenten en ese momento. BIFAG es una institución que le cambia la vida a todos. O sea, todas las personas que están involucradas en BIFAG de una o de otra manera nos cambia la vida. A las embarazadas porque les da la oportunidad de vivir su embarazo dignamente. A los que nos aportan con sus donativos en especie o económicamente, también porque se involucran con la sociedad y con las mujeres más vulnerables para poderlas apoyar. Y las voluntarias, la verdad es que pensamos que venimos a apoyarlas, que venimos a dar algo y las beneficiadas somos nosotros. A todos de verdad nos toca el corazón BIFAG, nos cambia la vida de manera positiva.